Sí, profe. ¿Me escuchan, cierto? Sí, profe. Ah, bueno, perfecto. Los estaba saludando, veo a Vanessa, Darwin, ¿cómo estás? Darwin, Bien, profe, bien. David Esteban, ¿cómo estás? Y veo a Juan Camilo Buitrago. Los saludo a todos ustedes. Hoy desde mi casa, como ven, pues digamos, este tipo de contingencias nos han obligado a transmitir aquí desde la casa. Traté como de organizar un poco como el espacio, precisamente ubicarme en un lugar propicio, pues para poder trabajar. Digamos que de alguna u otra forma, la idea de extender como este espacio, pues es como, bueno, aprender cosas nuevas, claro. Y por supuesto también como tener la oportunidad de ocupar también nuestro tiempo en estos momentos, digamos, de coyuntura que pues hacen que todos estemos encerrados. Me imagino que todos hemos estado encerrados en la casa. Yo he salido como a veces he salido como a la tienda como con mi tapabocas, pues como para ir a comprar víveres y esas cosas. Pero pues también estoy acá igual en la casa, queriendo salir, queriendo también estar como en contacto con otras personas, pues porque es necesario. ¿Me escuchan todos bien? Sí, profe, súper bien. Bien. Cuénteme cómo han estado, qué han hecho, en qué han dedicado su tiempo en esta época. ¿Están tomando clases de otras materias? Sí, profe, pues yo me he dedicado a pintar, a dibujar, obviamente a ¿En serio? estudiar. Sí. ¿Y qué has pintado? Muéstranos qué has pintado, yo quiero ver. Ay, ya, espera, profe. No sé si lo ves bien. Sí, se ve súper bien. Sí, profe. Se ve súper lindo. ¿Eso es qué, acrílico o es óleo también? Sí, acrílico. Es acrílico. Y ahorita estoy coloreando. Una ¿Eso hoja de es arce. qué? Es una hoja de arce. Sobre hoja de sketchbook. Entiendo. ¿Pero estás usando acrílicos o qué estás usando? En el cuadro sí estoy usando acrílicos. ¿Y en esa hoja? ¿Colores? Ah, ok. Es que se veía, parecía como un poco acuarelables o acuarelable. No, no, solo color. Bueno, bien, yo también realmente me la he pasado como pintando, haciendo cosas, aprovechando el tiempo. Hice como una pintura de Monserrate encerrado como entre una frasco. Está genial. Gracias. Y pues también como pintando, pues entre más uno pinta y más va haciendo ejercicios, pues digamos que más habilidades pues puede ir desarrollando a medida que uno va trabajando, ¿sí? Este espacio pues fue creado precisamente pues con la idea de que tratemos de hacer algo también como constructivo con nuestro tiempo y pues pensando en que obviamente no estamos en el espacio del taller, por supuesto. Y no estamos tampoco, pues no tenemos como los óleos, el lienzo, nuestros pinceles que están allá pues en el taller. Pues digamos que tuve que armar un plan de contingencia, ¿cierto? Como para poder como programar de qué manera, digamos, íbamos a trabajar como con este taller del día de hoy, ¿sí? En el taller del día de hoy, pues vamos a utilizar, yo tengo acá mi mesa, no sé si se alcanza a ver ahí. Ah, si se alcanza a ver, aquí tenemos como unas ramitas, miren, que yo fui y recogí pues de la calle. Recordemos que pues igual en esta época y en estos momentos pues no tenemos como el acceso como tal a una tienda donde uno pueda conseguir, digamos, muchos elementos que nos puedan ayudar, digamos, para el desarrollo del taller. Pero pues también podemos encontrar elementos en la calle. Yo fui ahorita, me puse mi tapabocas muy juiciosamente. Y fui ahorita y recogí estas ramitas que tenemos, que podemos ver acá. Lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿cierto? Para todos que estén atentos, es el proceso para poder trabajar con pasta o masilla de papel, que se llama papel maché, o la técnica que se llama de esa manera, papel maché. Por ende, y pues para ese propósito, pues tengo diferentes, digamos, elementos que tenemos acá, pues vamos a necesitar. Recuerden que esto que vamos a hacer va a ser como un proceso, ¿sí?
Entonces vamos a empezar a trabajar a partir del día de hoy. Seguramente ustedes ahí en sus casas y en sus espacios obviamente van a tener los materiales con los que vamos a trabajar, pero va a ser un proceso no solo de 1 hora, pues que va esto de 2 a 3, sino que la idea es que en nuestra próxima oportunidad pues podamos también, digamos, seguir trabajando con el proceso de lo que vamos a construir o de lo que vamos a hacer hoy. Como les dije nuevamente, vamos a hacer pasta de papel maché, ¿cierto? Para hacer una pieza escultórica, ¿sí? Para esto vamos a necesitar diferentes materiales. ¿Me copian todos? ¿Me están escuchando? ¿Está bien? Sí, profe. Vemos que han entrado bastantes personas. Profe. Vemos que tenemos bastantes personas. David, Fernando, Dylan, Gina, Karen. Bueno, tenemos más, Sharon, personas que nos están acompañando en este taller de hoy y que pues acaban de llegar. Este es un taller de artes plásticas. Vamos a aprender a hacer papel maché para poder moldear una escultura, ¿sí? Yo voy a poner acá, voy a mirar, yo no sé si en los mensajes de esta aplicación uno pueda enviar o adjuntar imágenes. ¿Alguien sabe? No, sí. No veo como la opción de poder adjuntar una imagen en el chat que aparece acá. Si alguien sabe y me puede dar como el dato, pues sería muy bueno, porque me gustaría que viéramos unas imágenes, una imagen que nos va a mostrar lo que vamos a construir. Sin embargo, voy a mirar acá en mi teléfono, a ver si les puedo mostrar de esta manera, porque no sé cómo poder adjuntar una imagen. Profe, pues puedes compartir la pantalla de tu computador. Ah, oye, lo que pasa es que no estoy en un PC, sino estoy en un teléfono celular. Por eso no, tal vez no he encontrado la manera de hacerlo. También se puede. Sí. Profe, también ahí pones ahí en los tres punticos arriba donde dice present y ahí va a decir presentar pantalla. Creo que acerqué esto, pero hice lo que no era. A ver. ¿Dónde aparecen los tres punticos? Ah, sí. Dice cambiar cámara, presentar pantalla. Sí, profe, donde dice presentar pantalla y luego te sales al inicio y pones la imagen que quieras poner. Las personas verán todo en tu pantalla, incluidas las notificaciones. No entiendo cómo será esto. Voy a mirar. A ver. Ah, pero entonces, wait. Pues, por ejemplo, en ese momento ya estábamos viendo tu pantalla. Oh, creo que me salí. Sí, profe, te había Lo sido. siento. La verdad, la primera vez que manejo esta aplicación bueno, creo que la manejé la vez pasada, pero no tuve la necesidad de adjuntar ninguna imagen. Y creo que no sé cómo hacerlo. Y tal vez voy a abandonar la opción de hacerlo, pero quiero mostrarles igual. En acá. Espero que se vea bien. Tengo acá mi otro teléfono celular. ¿Sí se ve bien? Quiero que me digan si se ve bien. ¿O Pues no? más. Más o menos. Aquí tenemos. Ahora, lo que tenemos acá en pantalla, ¿sí se ve? Es como, si se puede ver ahí, hay como un caballo. ¿Sí o no? ¿O no? Ah, sí, profe, sí. Eso, hay un caballo y hay unas piezas ahí. Esta pieza es una obra, es una pintura de la historia del arte del maestro Salvador Dalí. ¿De acuerdo? Esa pintura del maestro Salvador Dalí, pues fue realizada durante el surrealismo, más o menos como en los años 40, ¿sí? Lo que vamos a tomar, y lo que yo voy a tomar en ese caso, es esta imagen de referente. Si podemos ver ese caballito ahí que está ahí, para poder construir en papel maché y de manera tridimensional algo parecido.
Yo estuve buscando y acá hay algunos referentes de lo que vamos a resultar construyendo o de lo que podríamos resultar construyendo a partir del ejercicio que vamos a trabajar con papel maché. Ahí hay un resultado. Realmente esas eran las imágenes que quería compartir con ustedes que no pude. Aquí hay otro. Este, digamos que morfológicamente, o sea, su forma no es como muy parecida a la de un caballo, sino tiende a ser un poco más como la obra de Salvador Dalí, que podríamos denominarlo como una representación un poco surrealista, ¿sí? Puesto que el surrealismo precisamente se basa en la representación de los sueños, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo de nuestro caballito, ¿miren? Construido en papel maché, que sería el que vamos a trabajar en el día de hoy, ¿de acuerdo? Para trabajar esto que vamos a hacer, esta pastilla, esta masilla, perdón, que vamos a usar, vamos a necesitar entonces, por supuesto, tijeras. Las voy a dejar por acá. ¿Se ven? Vamos a necesitar colbón. Seguramente ustedes no tengan ahí los elementos en este mismo instante, pero pues igual esto va a quedar grabado. Entonces va a quedar en registro ahí para que ustedes lo puedan como revisar las veces que ustedes crean necesario y pues podamos, digamos, de alguna u otra forma hacer todo el proceso que nos va a tomar pues algo de tiempo. Entonces tenemos tijeras, vamos a necesitar colbón, acá tengo bisturí, tengo un lápiz y vamos a, yo creo que en todas las casas de todos nosotros, obviamente tenemos diarios, periódicos, ¿sí o no? Periódicos viejos, revistas, aunque la revista digamos que se demoraría un poquito más porque el papel tiene más gramaje y demoraríamos un poquito más como en hacer la pasta que vamos a terminar haciendo. Aquí yo estoy trabajando sobre la mesa del comedor, la forré como con vinipel, porque podríamos pues necesitar también vinipel. Y tengo acá también al lado, miren, una licuadora. ¿Sí? Esa licuadora es la que vamos a usar para poder procesar el papel, pero en caso de que ustedes no tengan acceso a una licuadora o de pronto su mamá no se las deje usar. ¿Sí? A mí me pasaba lo mismo. Ahora pues la uso, pues porque ya no vivo con mi mamá. Entonces, en el caso de que ustedes no puedan usar la licuadora, podemos dejar en remojo el papel y en agua tibia por unas horas aproximadamente. Sería bueno que lo dejamos como de un día para otro, para que al otro día la pasta del papel que estamos preparando con el agua, digamos, tenga la consistencia perfecta para que nos sirva pues para el ejercicio. ¿De acuerdo? Bien. De esa manera, entonces vamos a arrancar. Lo único que vamos a hacer es que vamos a tomar, ¿cierto? Nuestros diarios, nuestro periódico, nuestros diarios, lo vamos a tomar y vamos a empezar. Yo acá tengo como, ah, miren, otra cosa que traje y que fui a conseguir, que fue lo que les dije ahorita, fueron estas ramitas. Porque estas ramitas que tenemos acá, lo que vamos a hacer es que las vamos como a tratar de cortar algunos palitos para que nos sirvan y nos puedan servir como las paticas del caballo que ya vimos hace un momento o que les mostré hace un momento, es el que vamos a realizar. Se los voy a volver a mostrar acá para que vean cómo si podríamos, por medio de estos palitos que yo me acabé de encontrar acá al frente del jardín de mi casa, ¿sí? Podríamos hacer como las paticas del caballo que se encuentran ahí. Entonces la idea es empezar a trabajar. Entonces vamos a tomar simplemente los diarios, que seguramente todos vamos a tener en la casa, ¿sí o no? Vamos a tomar los diarios, los periódicos, el papel, que va a ser pues nuestra materia prima y que pues todos vamos a conseguir y que pues todos tenemos, y pues vamos a empezar a convertir este papel en pequeñas tiritas, ¿sí? Recordemos que todo este ejercicio pues también podemos aplicarlo y de alguna u otra forma pues nos enseña también acerca de pues la transformación de los objetos, ¿no? Aprender a transformar esto que ya no tenemos, que ya no tiene, que de alguna u otra forma no tiene uso, ¿cierto? Lo aprendamos a convertir también en algo útil, en algo bueno, y creo que también de alguna u otra forma es como ahorita, hoy en día, como la idea y después de esto que está sucediendo con el ambiente, ¿no? Que está sucediendo con la pandemia y que pues de alguna u otra forma pues nos da lecciones como con el ambiente.
visto que también la naturaleza de alguna u otra forma se ha visto pues favorecida con todo eso que está sucediendo, pues porque han habido avistamientos hasta acá en Bogotá y en La Calera como de osos de anteojos y de fauna nativa que de alguna u otra forma nos está dando una lección de que ellos también, digamos, quieren su espacio. Entonces, digamos que todo este proceso del arte y todo este proceso que de alguna u otra forma buscamos dentro de la índole y buscamos dentro del espacio de arte, pues es simplemente poder convertir el material y poder volver a reutilizar, digamos, elementos que creemos que ya no son útiles, pues para que los volvamos a utilizar y volvamos a los convirtamos, digamos, en este caso, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues en una bella pieza de arte escultórica, que de hecho en el taller ha dado muy buenos resultados con la pintura y realmente son piezas que podrían ser comercializadas y podrían venderse, así que podemos realmente dar una opción, digamos, o tener una opción para conseguir un dinero extra, ¿sí? Haciendo cosas y obteniendo pues, resultados, digamos, estéticos con la reutilización de los elementos. La idea de esto es que nosotros vayamos cortando entonces con la tijera, ¿sí o no? Aquí se me está haciendo un poco de reguero por todo lado. La idea es que yo acá tengo, me conseguí como este acuario para que ustedes puedan darse cuenta, más o menos. Este acuario que lo tenía ahí, no tenía animales acá. Este acuario para que ustedes se den cuenta más o menos la idea, ¿sí? Y cuál es el propósito como de los cortes que nosotros estamos haciendo, ¿de acuerdo? Que es más o menos como obtener esta cantidad de tiritas de papel periódico, ¿cierto? Que yo acá los tengo entre agua, que nos van a servir como la materia prima, pues para poder obtener nuestra pasta de modelado. ¿Alguno de ustedes, los que están presentes, Juan Camilo, Caterina, Alejandra, David, todos los que están ahí presentes, alguno ha hecho alguna vez algún ejercicio con papel maché? Me gustaría que me contaran. No, profe, pues es la Pueden primera vez. desbloquear sus Realmente micrófonos y la opinar, hablar, porque pues este es un espacio construido entre todos. No, Entonces, profe, pues estamos acá, es para que nos enseñe. ¿alguna vez, pero habían escuchado hablar de eso, del papel maché? Nunca lo habían hecho. Ah, eso es muy común y a veces como que en el colegio hasta lo ponían a hacer uno de esos. Sí, pero todo me salía mal, entonces, no. Plastilina, profe. Ahí Todo estaba, salía no. mal. Bien, No, pues bien, es bien. la primera vez que veo esto. Dime, dime. Es la primera vez que veo esto. Es la primera vez que ven esto. Qué bien. Muy bien, porque la idea es que precisamente aprendamos cosas útiles. Sí, entonces, como les estaba diciendo, uy, se me apagó una luz acá, pero bueno, oh, creo que lo pensé. Voy a mirar un momentico eso. Ya volví. Ahora sí. Entonces, lo que estaba diciendo es que tenemos esta pasta. La verdad es que hice la pregunta también porque quiero que participen. No quiero tener que estar hablando todo el tiempo yo solo, sino que la idea es que ese sea un espacio construido. Es la primera vez que lo hago. No lo había hecho nunca, pero pues vamos a ver. Entonces, tenemos nuestra materia prima, ¿cierto? Que son nuestras tiritas de papel. ¿Sí? Esas tiritas las vamos a dejar ahí en el caso de que ustedes no puedan, digamos, acceder como a una licuadora como la que yo tengo acá al lado, ¿cierto? Ustedes pueden dejar esto en agüita, ¿sí? Por unas horas, unas 5 horas, o ojalá hasta el otro día, para que la celulosa del papel pues, se vaya disolviendo con ayuda del agua y así podamos obtener nuestra pasta, ¿sí? Una vez tengamos esto, ¿cierto? Yo voy a poner esto como aquí al ladito. Yo ya tengo parte de mi proceso hecho, pues porque me tocó empezarlo a hacer ya con tiempo de anticipación, pues para que ustedes se puedan dar cuenta como del proceso. Voy a quitar esto, que son los diarios que ya tenía acá. Creo que estoy tirando las cosas hacia un lado. Se están dando cuenta, evidentemente. Una vez tengamos esto, ¿cierto? La idea es que vamos a tomar nuestro papel. Aquí quiero que se vea la licuadora. Si no, vamos a tomar nuestro papel. Esta es una licuadora viejita que tenía ya en la casa. Y lo que vamos a hacer es que vamos a depositar este papel dentro de la licuadora, ¿sí? Con la idea, pues, de reutilizarlo. Una vez ya tengamos el papel y haya pasado, digamos, el tiempo
que necesitamos que pase para que la celulosa de papel pues vaya cediendo. Oh, se me cayó el control del televisor. Sí, vamos a tener esto, y de hecho yo le voy a echar un poco más de agua, ¿sí o no? Pues como para que no haya tanta presión, digamos, del papel, y pues pueda dañar como la licuadora. Entonces, lo que yo voy a hacer es que le voy a echar un poquito de esto. Voy a ir a traer un trapo que se me quedó. No me demoro. Listo. Ya estoy acá nuevamente con ustedes. Tenemos acá nuestra licuadora, ¿sí o no? Entonces, estaba trayendo mi trapito para no hacer tanto peligro, ¿sí? Entonces, vamos, tenemos ahí ya el papel, nuestra mezcla, ¿sí o no? Y vamos a encender nuestra licuadora para mezclar y hacer que todo nos quede convertido como en algo muy homogéneo. Yo voy a estar apagándolo como dándole de a pocos momentos, pues para evitar que de pronto como la fuerza del papel no dañe de pronto la licuadora o la piel, le haga como una avería. Ahí yo ya tengo mi mezcla, ¿sí? Ahí tengo en la licuadora todo mi papel, ¿sí o no? Luego lo que voy a hacer es que voy a usar un colador normalito, ¿sí o no? Cogemos nuestro colador y lo que vamos a hacer es que vamos a colar esta solución, ¿sí? Buscando que esta solución, pues obviamente nos quede simplemente como, de esta solución, perdón, nos quede simplemente como una pasta, ¿sí? Suerte de pasta que nos permita, digamos, mezclarla con lo que la vamos a mezclar y poder, digamos, obtener nuestra pasta escultórica, ¿sí? En este momento pues uno no puede salir, pues ni siquiera creo que hay papelerías abiertas porque creo que no están funcionando todavía, entonces pues vuelvo y repito, es como una opción viable y pues muy creativa precisamente como para empezar a trabajar escultura y piezas en 3D de una manera pues también muy ecológica, ¿sí? Acá yo estoy como revolviendo con mis manos, ¿cierto? Esta pasta buscando que pues obviamente el colador pueda despojar digamos el papel y la celulosa del agua y el exceso de agua que tiene, ¿sí? Voy a poner esto acá abajo y les muestro la siguiente parte de nuestro proceso. Permítanme un segundo. Volví nuevamente. Una vez hayamos hecho parte, ¿cierto?, de ese proceso que ya hemos mencionado, ¿sí?, con el agua, la licuadora, ¿sí?, vamos a obtener esta pasta, ¿sí?, que previamente yo ya escurrí, ¿cierto?, traté de escurrirla muy bien con el propósito de que nos quede esta pasta base que tenemos acá, ¿sí? Acá yo la tengo, como les dije, forré como mi mesa con vinipel, para no que no se nos vaya de pronto a dañar o que sus mamás en sus casas de pronto no digan, no, este chico me está volviendo toda una nada, ¿sí? Entonces pues yo forré todo debidamente como debería ser y vamos entonces a tomar nuestro pegante, ¿sí? Colbón normalito, de cualquiera, ¿sí? Debe ser colbón, no se puede, digamos, otro tipo de pegante, sino debe ser colbón, ¿sí? Vamos a tomar el colbón. Yo tengo acá una cuchara,
de la cual me voy a ayudar, ¿sí o no? Le voy a poner acá aproximadamente unas 6 como cucharadas de nuestro colbón sobre nuestra pasta base, ¿sí? Nuestra pasta escultórica. Llevo 2, voy a 3, vamos, 4. Le damos la bienvenida a las personas que no habían estado con nosotros en el taller. Bienvenidos. Nuestro taller se dedica básicamente como a hacer pintura, ¿sí? Pero en ese caso que no tenemos pues la pintura, vamos a utilizar, digamos, medios y elementos que todos podemos tener en la casa para conseguir un buen resultado, para que nuestro resultado sea una buena escultura, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo acá es hacer que esta pasta quede completamente homogénea, ¿sí? Con este papel, ¿sí? Este proceso nos va a tomar un poquito de tiempo, pues, para poderla amasar bien, ¿sí o no? Que nuestra pasta nos quede lo suficientemente consistente y con el suficientemente, con el suficiente colbón para, pues, poder obtener y hacer nuestra escultura, ¿sí? Yo acá estoy amasando y seguiré amasando, ¿sí? La idea es amasar nuestra pasta. Yo traje de la cocina un poco de harina, ¿sí? ¿Dónde está? Harina normal, de trigo. Le vamos a agregar un poquito de harina a nuestra pasta. Aquí le estoy agregando un poquito de harina a nuestra pasta para darle como un poco más de consistencia y de flexibilidad, ¿sí? Y evitar de pronto que nuestra escultura, cuando se vaya a secar, cuando frague, ¿cierto? La pieza, pues no se nos vaya como a cuartear, ¿sí? También, seguramente ahí en la casa vamos a tener un poquito de crema de manos, ¿sí? Y vamos a utilizar crema de manos o algún tipo de humectante. Yo en este caso voy a usar aceite de linaza, que es más utilizado para la pintura, pero pues ustedes pueden utilizar crema de manos normalita. A ver. Y esto pues es darle para dar un poco de flexibilidad, digamos, a nuestra pasta. Que pues nuestra pieza pues no se nos vaya a cuartear cuando tengamos como ese resultado final. Yo sigo acá amasando, ¿sí o no? La idea es amasar, 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 amasar y amasar hasta obtener pues la pasta que nos va a servir como pasta escultórica, ¿sí? Lo bueno de esta pasta es que cuando se seque, cuando la pieza frague completamente, podemos lijarla y podemos darle un acabado muy bonito, ¿sí? Entonces, al lijarla, darle como una pasada de lija, ¿cierto? Vamos a hacer que nuestra pasta, que nuestra escultura se vea como lisa o regular. Sin embargo, el ejercicio de este del papel maché, como ya les mostré en las imágenes de mi teléfono, porque no las pude apuntar, que ya les mostré en las imágenes de mi teléfono, digamos que hay esculturas en papel maché que no necesariamente son lisas ni regulares, sino que son irregulares. Hasta hay unas que no las pintan, y creo que ahí les puedo mostrar. Ustedes igual pueden buscar también en Google o en Pinterest también. Hay muchísimas ideas y muchísimos tips para hacer cosas increíbles realmente. Porque con este tipo de masa uno puede, digamos, moldear casi que cualquier cosa, ¿sí? Acá yo tengo dentro de mi bolsita, de mi Bini Pen, tengo otra masilla, mire, que yo ya había previamente como preparado, como ya la había preparado, entonces la metí a la nevera, y pues para que poderla tener ahí. Me imagino que si le agregamos algún tipo de colorante o tinta como a nuestra masilla, podríamos hacer que esta, digamos, adquiriera como algún tono. Pero en ese caso, pues vamos a pintar más bien. O yo voy a pintar como mi pieza después. Yo tengo ya mis 2 bolitas, miren. Acá tengo mis 2 resultados, ¿cierto? Mis 2 bolitas y mis 2 pastas de moldeado, que son las que vamos a utilizar precisamente para hacer nuestra pieza, ¿sí? Como yo ya las tengo acá,
Si de pronto siento que se me está secando, porque de hecho, esta como ya la tenía hace previamente hecha, siento que se está como secando, el colbón tiende como a secarse, bastaría como simplemente mojar nuestras manos. A ver, me voy a quitar un momentico de eso, puedo mojar mis manos. Mojar un poco nuestras manos para que digamos que nuestra pasta nos pueda quedar, digamos, como mantenga como su humedad, ¿sí? Porque el problema es que si lo dejamos ahí y pasa el tiempo, pues obviamente nuestras masillas pues, van a empezar a perder humedad y pues se van a ir secando. Ya una vez tengamos esto, ¿sí o no? Aquí ya tenemos nuestras masillas listas. Los voy a poner como por acá al lado. Por ahí al lado, ¿sí o no? Voy a depurar un poquito el espacio acá, voy a limpiar como mi espacio de la mesa, mi espacio de trabajo, para de alguna u otra forma hacer, pasar al siguiente paso. En este caso vamos, yo voy a construir uno de los caballos que están ahí, pero si usted puede buscar en Pinterest, puede encontrar muchísimos ejemplos y muchísimos modelos, hasta de figuras mucho más complicadas, pero les voy a dar, digamos, como la posibilidad de construir el caballo de una manera fácil. Como estamos trabajando con elementos que se pueden encontrar en la casa, ¿sí o no? Yo me encontré en el patio de mi casa. Me he encontrado un gancho de ropa, ¿sí? Entonces, miren que acá yo tengo mi gancho de ropa. Un gancho cualquiera, que cualquier persona podría llegar a tener en su casa, ¿sí o no? En el patio, colgando la ropa. Voy a tomar mi gancho, ¿sí? Y aquí tengo un pedazo, una caja de cartón, miren. Una caja de cartón que de hecho estaba también, la tenía acá en la casa. Como esos días he ido a hacer mercado como a Fusibola, pues miren que allá también uno puede traer cajas. Porque pues siempre están ahí como a la disposición de quien las necesita, ¿sí? Entonces yo tengo aquí mi cartón, ¿sí? Y sobre mi cartón, miren que si yo pongo a... voy a poner el gancho así. Miren. Ahí está esta parte del gancho. Miren que está esta parte del gancho y esta partecita que es así como curvita. ¿Sí, no? Acá tenemos esta partecita acá. Y esta, así. ¿Sí? Para que yo, con mi lápiz, aunque no voy a usar un lápiz, puedo hacer un Sharpie para que se note más, porque es probable que no se note. Con mi Sharpie, ¿sí? Lo que voy a hacer es el croquis de un caballo utilizando ese gancho, esa parte como curva, como para la parte, digamos, de la cabeza o del cuello del caballo, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a empezar como a dibujar acá, ¿sí? Es probable que si no tenemos de pronto muchas habilidades relacionadas como con el dibujo, no nos quede tan fácil, aunque esto que estoy haciendo, o sea, van a dar cuenta que es muy fácil, ¿sí? Porque el mismo gancho, de alguna u otra forma, su forma, nos da la posibilidad de... A ver, yo voy a reteñir esto bien para que se pueda ver. Nos puede dar más o menos como la forma de un caballo, ¿sí? Y esto simplemente lo logré poniendo el gancho, ¿sí o no? Como una especie de guía, ¿de acuerdo? De guía de dibujo. Acá tengo la guía de mi dibujo con el gancho. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque esta va a ser como el esqueleto de nuestro caballo, el esqueleto de nuestra escultura. ¿Sí? Si no queremos hacer un caballo, si no queremos construir alguna otra pieza, como había visto yo algunos otros animales como gatos, he visto hasta lámparas construidas con papel maché. Si no queremos construir un caballo, también tenemos que pensar en que tenemos que encontrar la manera de que nuestra imagen tenga pues una estructura, ¿sí? En este caso, pues yo utilicé de esa manera como este elemento que me encontré en la casa, que es el gancho, ¿sí o no? Una vez yo tengo el gancho, pues lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es proceder a cortar el gancho. Miren, nuevamente, acá tengo el gancho. Voy a cortar el gancho hasta el tope, es decir, hasta esta parte de acá, y este hasta esta parte de acá. ¿Sí? De tal manera que, a ver,
lo alineo bien ahí, lo vamos a cortar acá y acá, para que el gancho pues nos dé obviamente el tamaño necesario, el tamaño necesario. Yo ya lo tengo precortado, ¿sí? Tenía acá como una cegueta y le pasé como con la cegueta. Y, oh, ya. Y acá tengo, miren, ya lo quité, ¿sí o no? Y tengo el gancho cortado de acuerdo a la figura que nos da aquí nuestro caballo o nuestra pieza, que va a ser obviamente como el esqueleto de nuestra escultura. Ahí yo la corté a tope. De una manera muy fácil. Luego lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es coger el gancho y le vamos a aplicar acá un poco de silicona, ¿sí? Puede ser un poco de silicona, es más, hasta la podríamos amarrar yo creo que con cinta, o podríamos utilizar algún otro tipo de pegamento o hasta cuerdas, o tal vez como perforando el cartón, ¿sí? Digamos que acá yo tengo acá ya mi modelo, miren, de lo que va a ser mi caballo, ¿sí o no? En 3D. Si uno ya tengo acá mi modelo. Esta parte no tiene las patas, pero recordemos que las patas de nuestro caballo, de nuestro equino, van a ser los palitos que nos encontramos en la calle. Los palitos que yo fui a recoger allí de una planta, ¿cierto? Son los elementos que nos van a servir para ubicar los pies del caballo y que nos pueda quedar como la imagen que les mostré hace un momento y que pues la voy a volver a mostrar para los que no, digamos, estuvieron o presentes acá. Como les dije nuevamente, obviamente nuestro enfoque también tiene, es un enfoque totalmente artístico. Estamos trabajando con el referente de esta obra de Salvador Dalí, que se llama La Tentación de San José, creo que se llama, creo que no recuerdo muy bien. ¿Sí? Estamos trabajando con esa para obtener, digamos, este resultado. O este resultado. Si ustedes se dan cuenta en esta imagen, ¿cierto? El croquis del caballo no es tan perfecto, ¿sí o no? No es anatómicamente perfecto el croquis del caballo. Entonces, no necesariamente necesitamos tener conocimientos previos de dibujo, sino simplemente podemos empezar a recortar la forma del caballo y recordemos que nuestro gancho nos va a dar esa formita, miren, ahí, alineadita. ¿Sí? Es simplemente pegarlo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a cortar una cara de cartón con el cartón que ustedes tienen ahí, no sé, me imagino yo usé un cartón que ya había usado antes, entonces lo voy a, ya corté mi pieza, ¿sí o no? Tengo acá mi pieza, la pego con el caballo y vamos a cortar otra pieza de estas, ¿sí? Usted va a cortar otra pieza de estas de la misma manera para poder unir, ¿cierto? Primero, esta pieza. Y acá la otra pieza de cartón, es decir, acá la otra, ¿sí? De tal manera que nos va a dar un resultado, a ver. De tal manera que nuestro resultado, ¿cierto? Va a ser la pieza del caballo, ¿sí o no? Como con un poco de volumen. Ahí en la mitad tenemos como el esqueleto de nuestro caballo, que es el gancho, ¿sí o no? Y tenemos nuevamente acá nuestra pieza del caballo, digamos, más avanzada, porque yo ya hice el proceso, ¿sí o no? Y ahora lo que vamos a empezar a hacer aquí, miren, yo aquí en esta partecita del caballo, como en la trompa del caballo, empecé a añadir un poco de papel periódico, ¿sí? Porque pues los caballos tienen esta parte como de la quijada bastante sobresaliente, si usted lo recuerda, ¿cierto? A los caballos se les nota bastante como esta parte. Entonces, yo me dediqué a poner una bolita, miren, ahí, ahí, ¿cierto? Que va a ser la bolita que le va a poder dar volumen a esa parte de nuestra escultura, ¿sí? Reitero que no necesariamente tenemos que tener conocimiento anatómico de los caballos, sino que lo podemos hacer netamente experimental, y en los ejemplos que les mostré hace un momento, pues vemos ejemplos de caballos que no son morfológicamente igualitos a los caballos, sino que son un poco deformes, y eso antes hace que se vean un poco más artísticos. Sí, el hecho de que no sean como tan perfectos, ¿sí? Entonces, una vez tengamos esto, ¿sí o no? Yo ahí he empezado a ubicar, voy a tomarlo por este lado, voy a empezar, he empezado a ubicar, de hecho, con el mismo papel periódico, ¿sí o no? Con las mismas tiritas que yo puedo resultar haciendo acá, ¿sí o no?
Así, chui. Mojándolas con un poquito de colbón y de agua, ¿cierto? Ir pegando ese papel periódico en donde reconocemos que está el volumen del caballo, como les digo, como las partes de acá de la quijada, ¿cierto? En esta parte de acá de los caballos, o sea, aquí lo voy a mostrar. A ver, chum, chum, chum. Esta parte de acá de los caballos también tiene bastante volumen, igual también esta parte, que es como, digámoslo, como esta parte de la pierna superior, ¿sí? Tiene bastante volumen y la idea es que empecemos a añadir con el periódico, ¿cierto? Contribuyendo a que ese volumen, digamos, vaya dando esa forma del caballo, ¿sí? Aquí, voy a traer un poco, ¿dónde tengo mi colbón? Voy a echar un poco de colbón en este recipiente amarillo, ¿sí o no? Voy a echar un poco de colbón y voy a empezar a ubicar la masilla. ¿Y dónde está mi masilla? Mi masilla escultórica, que ya hemos construido previamente. Vamos a empezar a tomar la masilla escultórica y vamos a empezar a ubicar, a llenar, ¿cierto? Esos espacios que nosotros queremos que se llenen y que nos van a permitir darle, pues, como volumen al caballo. Aquí yo ya tengo un poco de mi proceso avanzado, ¿sí? No lo tengo completamente el proceso hecho, pero la idea es que la próxima vez que nos vayamos a conectar, ¿cierto? Cada uno pueda de pronto hacer como una muestra de lo que hizo y si lo experimentó, ¿no? Y podamos así, como digamos, mostrar el avance que hemos obtenido como con la construcción de nuestra pieza escultórica, ¿sí? Entonces acá estoy aplicando como nuestra masilla, ¿sí? Miren que acá lo voy a poner como al contrario. Miren que acá ya tenemos como parte de nuestra trompita de nuestro caballo, ¿sí o no? Hay una parte acá que tiene mucho volumen, pero fácilmente la podemos rebajar presionándola un poquito hacia adentro. Y la idea es empezar a moldear ese caballo, ¿sí? Que empecemos a moldear nuestra pieza escultórica, ¿sí? Con la masilla que ya tenemos acá, ¿sí? Yo voy a ir quitando trocitos. Esos trocitos los voy a ir pegando, ¿sí o no? En nuestra silueta de nuestra pieza, de nuestra escultura, ¿sí? Entonces acá estoy como aplicando paso a paso, ¿sí o no? El paso a paso de nuestra pieza escultórica. Aplicando la pasta. Yo acá tengo en este potecito, pues tengo un poco de colbón, ¿sí o no? Tengo un poco de colbón que nos va a permitir, pues, como pasar sobre la pasta que vamos pegando o que vamos adhiriendo al cartón, ¿cierto? Vamos a ir como haciéndole el volumen. Mire que aquí ya va saliendo como el volumen de la quijada del caballo, ¿sí? Podemos igual en el computador o en el celular ir poniendo como un referente que nos permita como mirar y revisar, digamos, la pieza. Yo acá sigo como aplicando y si con el colbón sigo como moldeando esta pieza, pues poco a poco la idea es que vayamos obteniendo de a poco la morfología correcta de nuestro caballo, ¿sí? En internet también podemos encontrar, obviamente, muchos tutoriales, maneras de construir estos ejercicios, hay muchas ideas que podemos usar. ¿Sí? Realmente con esta pasta se puede moldear prácticamente de todo, ¿sí? Prácticamente de todo. Aquí yo sigo como añadiendo mi pasta, ¿sí o no? Añadiendo mi pasta. Seguramente, obviamente, no hay personas en este momento que lo estén haciendo conmigo, pues porque el proceso sí
es un proceso que toma, digamos, algún tiempo, pues por lo que hay como de cortar el papel, pero como les dije hace un momento, pues igual esto va a quedar como grabado para que ustedes, digamos, puedan revisar una y otra vez el video, ¿sí? Y podamos, pues, digamos, ocupar nuestro valioso tiempo en la creación. En este caso, en la creación artística. Nuestra creación artística. ¿Y para qué hacerlo? Pues un obsequio podría ser una buena opción. Pensemos que dentro de nuestro periodo de cuarentena vamos a estar un tiempo, creo que va hasta el 11 de mayo, igual vamos a tener que seguir estando encerrados y pues el Día de la Madre está próximo. Usted puede construir un bello detalle para su madre, para su mamá, y sorprenderla con algo que usted hizo y seguramente con un acabado muy bonito, ¿sí? Porque la verdad es que sí, queda bien chévere. Estamos próximos a terminar, ¿cierto? Recuerden que nos vamos a volver a conectar y vamos a estar nuevamente en contacto porque la idea es que usted pueda mostrar su proceso y yo pueda mostrar mi proceso a usted. ¿De acuerdo? Ya les voy a mostrar cómo voy acá en mi trabajo. Yo, por supuesto, intenté adelantarme el proceso, ¿sí? Teniendo ya, digamos, la pasta hecha y lista. Ya desde esta mañana puse como puse mi periódico desde anoche en agua, ¿sí? Esta mañana lo saqué, lo escurrí, después metí la masilla en la nevera. Pero pues usted tiene ahí seguramente tiempo para invertir en la construcción de nuestra escultura, ¿sí? De lo que estamos haciendo. Yo uso nuevamente el colbón para estar mojándolo, ¿sí? Para estar, digamos, poniendo alrededor y haciendo que nuestra escultura pues, se vea lo más lisa posible, ¿sí? Lo más lisa posible. Ya les voy a mostrar. Y aquí ya estamos logrando, ¿sí o no? De una manera, creo yo que no es tan difícil, es más bien una manera sencilla, ¿sí o no? Vamos logrando que nuestra escultura vaya tomando volumen. Acá yo le veo como un defecto, parece que tuviera como esta parte un poco más salida, pero no hay problema porque eso lo podemos alisar, ¿sí o no? Pero la idea es que vayamos esculpiendo nuestro caballo, ¿sí o no? Por supuesto, esta parte pues está inacabada, ¿sí o no? Pero esta parte pues ya lleva el proceso. Recuerden que los palitos que recogimos, ¿cierto? Nos van a utilizar, lo vamos a usar, ¿cierto? Para poderlos poner acá y que nos quede como nuestra escultura después de que, pues ya de pronto esté como seco esto, podemos insertar como las paticas y poder obtener, digamos, el caballo que queremos obtener, ¿cierto? Nuestra pieza escultórica. Recordemos que ustedes pueden decidir hacer cualquier pieza escultórica que ustedes puedan con la masilla, que ustedes, perdón, quieran con la masilla, ¿sí? Quiero saber si hay alguna persona de los presentes, Vanessa, Darwin, Cindy, David, Juan, María, alguna persona que tenga de pronto como alguna duda o alguna inquietud acerca de lo que hemos hecho o elaborado. Tengo una pregunta. Dime. Como una curiosidad. Profe, Salvador Dalí, ¿en qué material lo hizo? ¿En arcilla o algo así? No, la obra que vimos es una pintura al óleo. Ah, ok. Entonces es una imagen bidimensional. Ah. ¿Sí me entiendes? Nosotros la estamos llevando es a la tridimensionalidad. Y digamos que también eso me parece a mí que es como lo interesante del ejercicio. Sí. Uh-huh. Y que hace que el ejercicio de pronto no sea como un ejercicio tanto como de hacer algo bonito, sino simplemente como de tomar realmente un elemento de una obra de arte y llevarlo, digamos, como a la tridimensionalidad, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Profe, una pregunta. ¿Sí?
Para hacer la base del cuerpo solo utilizó un cartón o pegó varios para que fuera grueso. Eso la ¿Me puede repetir la pregunta, perdón? O sea, el cuerpo del caballo fue en cartón, ¿verdad? Sí, fue como con una caja. Pues yo acá tengo como un ejemplo de un cartón paja, pero en el que tenemos acá, estoy utilizando una caja. ¿Lo puedes mostrar así de frente, profe? El cartón, el cómo si sí, solo utiliza. Ah, ya. Está pegado por la mitad. Acuérdate que el gancho está metido por la mitad. Ah, es con gancho de ropa. Sí, sí, mira, acá tengo el croquis, mira, como lo corté, y mira que, pues acá tengo otro, mira que acá cala perfectamente, ¿me entiendes? Sí, ya, ya, muchísimas gracias. Como, claro, y como cala perfectamente, entonces podemos cortar fácilmente como la silueta del caballo hasta obtener, digamos, lo que tenemos acá. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, que pueda resolver. No, profe, gracias. Perfecto. Espero y me gustaría realmente que sacaran de pronto algo de tiempo y que nos pusiéramos a construir y a hacer este tipo de cosas que realmente son muy edificantes con la familia. Yo estoy seguro que estos ejercicios no solo son interesantes para nosotros, sino que también son interesantes para la abuelita, para la mamá, si está ahí, para los hermanitos. Es un ejercicio bien chévere que nos va a permitir, digamos, edificar, digamos, como relaciones en familia, ¿sí? Y más pues en esta época, por supuesto, que estamos pasando como por esto, que es difícil para todos, pues, no poder salir a la calle, no poder estar en contacto con las otras personas, pero que podamos, digamos, como invertir nuestro tiempo haciendo cosas chéveres y cosas bonitas. Entonces, la idea sería, por supuesto, que nos encontráramos en la próxima oportunidad, ¿cierto? Y yo les pueda mostrar a ustedes el resultado final de nuestro caballo, ¿sí o no? Y las personas que vayan a hacer el ejercicio, que espero que sean las que estamos presentes y ojalá muchas más, porque igual va a quedar la grabación, ¿cierto? Podamos en nuestro próximo encuentro visualizar pues, cuáles fueron nuestros resultados y poder socializar como nuestros hallazgos y compartir pues, nuestra experiencia con el arte. Gracias, profe. A ustedes. De verdad, fue un momento chévere el haber pasado, pues, como con ustedes. También he estado como en la casa y he estado como pintando y construyendo cosas. Y, pues, para mí sí es bastante edificante como tener el tiempo y gastar el tiempo como haciendo cosas que manuales y pintando y todo esto. ¿Vale? Creo entonces que, dime. ¿Cuándo sería la próxima reunión? Yo supongo que debe ser como en 8 días, ¿sí? Entonces tenemos 8 días para que hagamos nuestro ejercicio. Bueno, profe. Está bien, muchas gracias. Les agradezco mucho. Que tengan un resto de feliz tarde. Chao, profe, se cuida. Nos alegramos el club de pintura de verlo. ¿De verdad? Obvio, profe. Venga, pero yo no los he visto a ustedes. Ustedes deberían mostrarse. O sea, ¿solo ustedes vieron? No. Usted ya me vio a mí. Ya vi a Vanessa, pero yo no he visto a ninguna otra persona. Ay, Esteban. Hola, cámara. Esperen que yo les voy a mostrar mis pinturas de estas vacaciones. Muchas pero denme un momento. ¡Uy, ah, hola! ¡El mono! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Nada, encerrado. Todo el mundo.
Pero no, en serio, no ha hecho nada, nada, cero, ahí. No, nada, ni mierda. Bueno, pues hacer algo, mire, aquí hay cosas que hacer. Hola, teacher. Pues obvio, para eso me uní. Ay, veamos lo de David. Pero no lo ha puesto. Ay, qué lindo. Profe, ya. Profe, preste la atención. Mueche, mueche. Está precioso. Está súper bonito. Miren, dicen que las cosas. Pero es como... les va a mostrar el... Oye, ¿y eso en qué pintura fue? Me gusta. Ay. Oh, eso está súper chévere. Ay, está divino. Oye, ¿con qué pintura fue? Profe, fueron con unos acrílicos, pero súper extraños. O sea, parecían óleos. O sea, eran súper secos. O sea, venían en, haz de cuenta. No, venían en paquete como si fueran los óleos, o sea, así en el tarrito. En tubito. En el tubito, sí. Y ya, y pues yo pensé que eran acrílicos común y corrientes y no eran súper secos. Pero pues ahí dice ahí la di color acrílico. Sí, ahí dice acrílico. Sí, yo tengo de esos, creo. Voy a mirar ahí si te muestro si es uno de estos. Bueno. Aquí yo tengo uno. ¿De estos? Profe, mira, yo, esos son los míos. Son de acrílex. Sí, de tubito. Sí, de tubito. Sí, con agua, disuélvelos con agua. ¿Normal? No, sí, profe, yo hice eso, pero eso tuvieras. Además, que el hecho de que... ¿Sin embargo, difícil? Sí. Pero es parecido a la acuarela, ¿no? Pero... No, no, lo que pasa es que la acuarela es más acuarela... aguada. Exacto. Aunque yo tengo unas acuarelas que vienen en tubito. Me toca ponerlas en el... Sí. En esta cosa, en la paleta y echarles agua. En esa cosa. Ajá, sí. Lo que pasa es que las acuarelas no se usan... Las acuarelas se usan para técnicas, pues se llaman como aguadas. Entonces, es como sobresaturado de agua. El acrílico, digamos, la posibilidad del acrílico es que lo puedes usar como con mucha agua también sobresaturado, o lo puedes usar con poca agua para que, digamos, pueda generar como alguna especie de textura. Hola, teacher. Sí, correcto. ¿Quién me está saludando? ¡Uy, a la hermosa! Hola, amigo. Hola. Hola, teacher. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué andas haciendo? ¿Tienes como una cola? Sí. Probé, me peiné hoy. Muéstranos. Pareces puca. Sí. ¿Para qué tal está? Ah, sí, sí. Estás toda como gótica. Profe, me gusta así. Ella es gótica. ¿Dime? Yo soy así. Ella es gótica. ¿Gótica? Obvio. Ah, no. Sí, profe. Te ves toda como gótica. No, profe, quise intentar algo nuevo hoy y pues yo dije, bueno, vamos a hacer algo así. Y pues, ¿ah? Pues siempre se viste toda emo. ¿Qué han hecho ustedes? Un profe estudiar, de todo el tiempo grabar videos, hacer de todo, porque... Es tanto video, ya me voy a volver. Sí, es tanto video, yo creo que ya voy a empezar mi canal de YouTube. ¿Y por qué deberían tener un canal de YouTube, no? Uy, no sé, profe, no sé, o sea, sí, ahí ya vamos con el TikTok, imagínese. Pero yo no, o sea, yo sé que es TikTok, pero no, nunca lo he usado, la verdad, ni siquiera tengo la aplicación, voy a ver si lo hago. Es súper chévere, tenés para, o sea, para hacer miles de cosas en esa aplicación, puedes ponerle los fondos que tú quieras, efectos y todo. Y ya vamos con Kate para los 5000 seguidores, entonces, ahí haciendo... Ah, pero entonces, ¿en serio? Oye, ¿por qué no mandas uno? Yo quiero ver. Y les pagan ya. Bueno, yo lo mando al grupo, dale, ahorita lo mando. ¿Les pagan ya? No. ¿Les pagan ya? ¿A los cuántos? Uy, ¿cómo? ¿A los cuántos pagan? Los 10,000.
Ah, igual que YouTube. Sí, a los 10.000. Entonces, pues Pero vamos. comparte los videos porque así podemos tener visualizaciones, digamos, yo lo puedo compartir a las personas que están acá. Pena, bueno, sí, hágale. Claro, pues yo Pero creo luego, que. ¿qué sales haciendo ahí? ¿Qué sales haciendo ahí luego? Profe, son lip-sync. Entonces, obviamente hay unos que se pueden crear con tu voz, que tú puedes hablar y decir cosas. Pero hay otros son Ajá. bailes y, o de cosas así súper chistosas. Digamos, con Katherine, como cogemos todos los que tengan que ver como con hermanas o gemelas. Entonces, pues a la gente le gusta mucho eso. Entonces, pues. Claro, y ustedes tienen esa ventaja igual. Sí. Son tan repetidas. No. Pues sí, Pues sí. pues lo hacemos Pues así. porque me imagino que si hubiera otro yo aquí conmigo enseñando lo mismo, pues sería también como llamativo. Como sálveme usted después de lo que. Ay, sí, profe. Y la verdad, los extraño mucho a todos. Ah, yo también, a mí también me hace mucha Profe, falta como el contacto con las personas. no, Como que nosotros estar en... somos un grupo diferente, no, no somos cualquier tipo de personas, no, somos un grupo de gente que Nosotros... no, Exclusivos, dijo Avi. esta gente Exclusivos. no, ¿de dónde salió? Sí, es verdad, somos especiales. Sobre todo, Diego. Por Dylan, por Vanessa. Ay, por Gloria. Ay, Gloria, obvio. No. Y la profesora Gloria que no llegó, ¿sí? Por mi No, blond. nos abandonó. Mira, ahí se ven las repetidas. Mira, Ay, no, no salió, obvio. Pasito. Bueno. Ya, profe, Compañeros, no, qué pena dime. con usted esta Qué pena con interrupción. su interrupción ahí. No, no, precisamente yo creo que la idea también es que todos participemos y que, porque yo aquí solo hablando, como que siento como, me siento Yo solo. le dije, profe, debe sentirse que está hablando solo, pase pues y yo hablo. Claro, yo acabo. Karina, como no puede, pues ella vino. Yo siempre. Dale, profe, continuemos con nuestra clase. Bueno, pues ya de hecho hemos terminado como nuestra primera parte de nuestro proceso, Creo que ¿sí? llego un ¿Te parece? poquito tarde. ¿Quién? ¿Quién habla? Ay, papito, estaba acá desde el principio. Qué pena con usted. Una cosa es que no, no, nadie me veía. Sí, ya ahí se ve. Ya sé quién estaba hablando. Vea Bueno, esto como que. les estaba... ¿Cómo? Esto que hicimos. Muy Es un avión. Espere, póngale cuidado. Mire, esto tan chévere. Ay, ya no prende así. Mire, se le mueve la hélice, teacher. Ay, está genial. ¿Con Cada qué minuto es que eso? va a volar, ¿Con se descontrola. qué lo hiciste? ¿Con falso? No, con cartón, palitos de paleta. Con un Y. Es que motor. no se ve bien. Motor y una pila, mira. Oye, está muy chévere. Y unas rueditas. Unas rueditas de carro. De carro. Sí, teacher. ¿Y eso lo hicieron hace cuánto? Hace como 2 semestres. Un Como para, sí, año. hace un año. Como una, cada una hicimos uno. Entonces, Ah, pues. ya hace rato. Sí, teacher. Vamos de cosas. Súper. ¿Alguien más nos quiere mostrar algo de lo que ha hecho en esta cuarentena? En este largo mes Cuarentena no es que una. parece no terminar. No, pues profe, yo ya mostré. ¿Alguien más? Yo también El creo que ya mono ya mostré ha lo que es hecho lo que había nada. hecho. Teacher, pues mira que también Ay, decoró el cuarto. decoré un cuarto con un acetato y así como Y discos en pintó el unos fondo. CDs, Pinté sí. muchos CDs y pues ahí a veces hago videos. Todo botes. Sí, ¿y no tienes una imagen? ¿Ah, es Sí, ahí atrás? No. ya te lo voy a No, es ahí, mostrar. se ven como peluches. No, teacher, es que este cuarto no es, o sea, en este es en el que duermo, es en el otro. Ah.
Muestra. Ya, teacher. Bueno, espera, es que no sé cómo se puede girar la cámara, pero... ¿Sí se puede? Ah, espera, espera un momento. Espera un momentico. Ya. Espere, profe, espere, espere. Ya. Espere, profe. Ah, no, toca con la luz prendida, cariño. Sí, prenda la luz. Mire, teacher, o sea, se ve así, te voy a girar así más. ¿Por eso son CDs o qué son? Ah, sí, son CDs. Y pinté cada uno. O sea, como... Ah. ¿Con qué? ¿Con acrílico también? No, con temprano. Y este, profe, que si no lo puedo hacer. Es una imagen de los videos, mira. ¿Pero ese tú lo hiciste? Sí, profe, con un acetato. Pero déjala ver al contrario porque no se ve bien. Como así era. Oye, te quedó muy chévere. Lo hice con una plantilla y una imagen. Sí, claro, del álbum de los Beatles. De hecho, es así. Hola, ¿no? Chicos, sí, ¿cómo van? ¿Qué tal la clase? Hola, Henry, súper bien. ¿Súper? ¿Contentos? Sí, yo. Obvio. Qué chévere, me alegra mucho, me alegra mucho. Me estaba mostrando lo que habían hecho. Ah, bueno, súper, 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 qué chévere. Chicos, esa actividad es con todo el cariño para ustedes, la idea es que tengan la iniciativa de aprovechar los espacios, muy chévere, y pues ahí tenemos al profe David, que es un muy, muy profesional esta actividad, para que nos siga guiando con las actividades. Estén pendientes de las historias en Instagram, de la información que se les va a enviar a los correos y todo eso, porque el bienestar nos va a detener. Profe David, de verdad, de corazón, muchas gracias, chicos. Señor. Muchísimas gracias por la asistencia, muy chévere. Gracias. Que el material, permítame un segundito, Darwin, si quieres, ya páralo.